Kaixo bikote, ongi etorri, mutrikuraz, zelai eta tabernara, olatzen gaude. Esto es un valle precioso de Motriko y hace 25 años lo que veis ahora todo eran huertas y el Aitxon Elías era el que trabajaba en la huerta, el que se dedicaba a lo que era la plantación del kiwi y justo eran estos sus terrenos. Entonces se pensó pues que era un punto muy bueno para montar un restaurante, una taberna, y así nos lanzamos. Y bueno, ya han pasado 23 años y que pasen muchos más. Aquí tocamos con todo tipo de público. El tema de los caminantes de Santiago también están aquí, que han pasado 16.000, pasaron en el año 2018-19, y tocamos un poco todas las bazas, desde platos elaborados hasta bocatas, jugamos un poco con todo tipo de cocina diversa, digamos. Desde rodaballos a la parrilla, rapés, brochetas, de rapé y langostino, y nuestro producto estrella, digamos, que es el cordero y la carne, ¿no? Las chuletas de kilo 200 grandes. Muy bien, vamos a cocinar hoy cordero. Corderito del Valle, son corderos lechales que se alimentan de leche, suelen tener unos 28 días cuando se los matan, y bueno, es un producto de aquí, del Valle, de los caseríos de aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner una cebollita que le da su sabor, le sazonamos con sal bien, le echamos chorrito de aceite bueno de oliva, y súper importante el tema del caldo. Cualquier caldo que tengáis en casa, pues de verdura, de carne, de todo un poco, entonces cuanto más fuerte y más consistente sea el caldo, pues quedará más rico, ¿eh? Muy bien, y ahora vamos para el horno. Ah, pero yo no he entendido que era guisado. ¿No? Corderito del Valle en su jugo. Ah, vale. Bueno, metemos el cordero al horno, más o menos pues tiene que estar en 200 graditos, que el horno esté bien caliente, y lo dejamos ahí 45 minutos. Y el secreto está, más que nada, el cada media hora, cada 40 minutos, el ir cubriéndole de caldo, para que no se nos seque y se cocine en su propio jugo. Está muy caliente, ya va haciéndose, muy bien. Este producto aquí se estilaba mucho hacer al carbón, al burdunce, y siempre tenía la tradición el que la carne cogiera el sabor al carbón, que le daba pues su toque diferente. Nosotros trabajamos de otra forma y hacemos con una reducción, y es otro sistema, pero que también gusta mucho porque la carne queda muy sabrosa. Muy bien, bueno, ahora vamos a sacar lo que es el juguito del cordero y vamos a ponerle a reducir. Y vamos a mezclar con lo que es el caldo casero nuestro. Vamos a hacer una reducción que va a quedar perfecta. ¿Cuál es el secreto? Que sean corderos pequeños y de aquí del valle, pero pequeños, lechales, que no tengan más de 13-14 kilos, porque tiene la grasa justa que necesitamos. Si son corderos grandes, pues el jugo y la salsa, la reducción no nos va a salir, como nosotros queremos. Tanto lo reduce, Casi como Como una un sirope, grasa, ¿no? Sí. Pues mira, qué impresionante, Muy bien, ahora ya veis que es mantequilla pura, el cordero del valle. Mirad cómo se ha quedado el caldo casero con el jugo del cordero que hemos sacado de la bandeja, Y la salsa tiene que quedar en la carne, no tiene que bailar en el plato. Tiene que quedar con el corderito, con la piel, que esté crujiente, y sobre todo que no baile. Tic, tic, ¿veis cómo queda compacta? Perfecto. Así. Ahí está el secreto del cordero. Bueno, Gabriela y Ander, os invitamos a venir a Zelaieta y a comer este plato maravilloso. Agur. Es que ricasco.